Hola, bienvenidos a todas y a todos, ¿cómo están? Este es nuestro episodio número 3 de Escenario, el NOT Podcast del Centro Cultural San Antonio. Estamos felices de tenerlos nuevamente congregados en nuestro Facebook Live. Además que, bueno, hoy tenemos una conversación bastante amena sobre arte, cultura y mucho más. Pero como siempre, le tenemos obsequio a todos los que nos están viendo en este momento y quieran compartir en la parte de abajo donde sale la flechita de compartir en el Facebook en vivo a todos sus seguidores y a todos sus amigos de Facebook. Así que le tenemos 3 grandes obsequios para todas aquellas personas que compartan este link en este instante. Tenemos del conjunto folclórico Puerto de San Antonio. Ya se acerca septiembre, bueno, no sabemos cómo se van a celebrar estas fechas patrias, pero usted ya va a tener este material, que es una iniciativa de Fixa Daño 2015 del conjunto folclórico Puerto de San Antonio. Puede ser suyo para que tenga una gran variedad de cuecas y bailes y además de imágenes extraordinarias. También tenemos por acá de la EPLM otro disco, igual como hace 3 semanas atrás, de canciones a Romeo 2. Ahí lo tienen para que lo tengan en su colección. Y además tenemos hoy el privilegio y el gusto de regalar un material discográfico de la banda Cactus Andantes. Este obsequio me lo entregó la invitada que tenemos en la tarde de hoy y se llama Gritan las Nubes y son 10 grandiosos temas que usted se lo puede disfrutar, lo puede colocar en su casa, en su vehículo, en cualquier parte donde se reúna durante estos tiempos de pandemia con algunos familiares o, bueno, con la persona con la quien viva. Sabemos que todavía tenemos que tener un poco de precaución, aunque la cuarentena de lunes a viernes haya terminado, por lo menos en la comuna de San Antonio. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy porque va a estar súper interesante. Les cuento que según la última encuesta nacional de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas en este mes de agosto, refleja un lamentable desplome del trabajo en el rubro artístico con nada más y nada menos 48,9% en el segundo trimestre de este 2020. Para quienes integran este ecosistema o integramos este ecosistema de arte y cultura y de entretención en este país, las cosas ya venían un poco mal y lo sabemos desde hace muchos años. Bueno, se puso bastante turbio durante la época del estallido en el mes de octubre porque se suspendieron obras de teatro, ferias, funciones, conciertos, presentaciones y bueno, la pandemia agudizó este problema en marzo, paralizando casi por completo toda una actividad económica para el sector artístico. En mayo de este año, en una encuesta llamada Empleo COVID-19 por el Centro de Encuestas de la Universidad Católica, exhibió que la mayor tasa dentro de su encuesta de cesantía en el país la ocupa el sector artístico, lamentablemente, con un 44,5%. Le sigue muy de lejos la construcción con un 26,8%. Y bueno, la parte de alojamiento y comida, que sabemos que ha sido bastante duro también, con un 24%. Les cuento algo más local todavía. En San Antonio no estamos exentos a esta realidad. Según unas encuestas elaboradas por el sello Trigal en el mes de abril, nuestra provincia se encuentra en una situación crítica que pone en peligro la sustentabilidad y sostenibilidad de los artistas, de los gestores y sobre todo de los proyectos asociados en corto y mediano plazo. Nuestros invitados están listos para conversar sobre este tema, el cual se titula Condiciones laborales en el sector artístico en Chile. Así que vamos a recibir a ella, cantante, una artista sanantonina, activista femenina, integrante del proyecto performántico Capuchas Rojas en Resistencia, forma parte del colectivo Udara, Mujer y Rock, y es vocalista de la agrupación Cactus Andantes. Él, actor, director teatral y también académico, es socio del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, miembro fundador de la compañía de teatro callejero La Patriótico Interesante, y lo hemos visto muchas veces en producciones nacionales de cine y de televisión. Bienvenidos y con ustedes, Lacote Pájaro e Ignacio Churra. Thank you.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, por cierto que bastante activos ambos en las redes sociales. Los tengo por ahí vigilados siempre. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Bueno, en este momento estamos aquí transmitiendo. Seguro la Cota ya sé que tiene un tecito en mano. Pero, ¿qué han hecho durante este tiempo largo? Aparte de sus proyectos personales, ¿están creando? Cota, ¿estás haciendo música? ¿Estás trabajando en proyectos, Ignacio? Cuéntanos. Bueno, yo en este momento estoy trabajando harto con harta pega y debo decir que hoy día empecé a retomar lo que es mi proyecto musical Cacto. Empezamos a trabajar nuevamente en las maquetas porque todo este tiempo ha sido una montaña rusa, como que momentos súper creativos, después momentos súper estancados, después volver y así, altos y bajos. Así que eso, trabajando también haciendo clases, talleres de música. ¿Estás tejiendo tus capuchas? También haciendo mis capuchas, haciendo mi performance desde mi casita con fotitos y cosas así. Qué bueno. Ignacio, bueno, tenemos que tienes un programa, por cierto, en YouTube, pero entre eso y otras cosas más, ¿cómo ocupas este tiempo? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, José Luis. Hola, Cote, ¿qué tal? Además, a todas las sanantoninas, sanantoninos y la gente que esté siguiendo este programa. Un gusto estar conversando esta tarde con ustedes. Además, quería decirle que qué bonito su set, como su fondo. Esto que yo es prestado del Centro Cultural, te lo digo. Ya, pero es una composición, eso está muy... parece un set televisivo, lo de Cote. Yo estoy acá en la pieza de mi hermana, entonces este es como el mejor tiro de cámara que tengo, pero envidio su fondo. Gracias. Oye, yo... ¿Es de grabación de telenovela, crees tú, el de Cote? Sí, yo creo que da algo para hacer, seguro que sí. Oye, yo, bueno, con hartas cosas, ha sido una pandemia bien movida porque, en primer lugar, estoy de tránsito viviendo en la casa de mi madre. Yo tengo a mi compañera de muchísimos años, mi mujer, y además tengo un hijo chiquitito. Y estábamos de tránsito, nos quedamos pegados acá en la casa de mi mamá, ya nos vamos la otra semana. Entonces, muchas labores domésticas. Mi mujer es médico, además, entonces trabaja todos los días y me ha tocado mucho estar en la casa, cuidando a mi hijo, bueno, y haciendo todo lo que significa estar en una casa, las labores domésticas. Y además estoy terminando un magíster que estoy haciendo en la Universidad Católica en Artes. Entonces estoy escribiendo la tesis, además estoy dando clases en la Escuela de Teatro del pregrado de la Universidad Católica, con mi compañía La Patriótico Interesante, también estamos en varios proyectos, preparando cosas, además estamos haciendo un programa también en vivo, estoy codirigiendo una obra para Bolivia vía streaming, dando clases en una escuela que se llama Trashumante, una escuela de teatro al sur de Chile, y con este programa que tú mencionabas con Bea Sánchez todos los domingos, nos pueden ver mañana a las 7:30 de la tarde en las redes de Diario Clever en YouTube y en Facebook. Mira, y en algunos momentos duermes. Sí, todo lo que estás haciendo. Sí, por supuesto que se duerme, pero es que a mí no sé qué les pasa a ustedes, cuál es su sensación, pero yo tengo la percepción muy cambiada del tiempo, ¿no? De los días, como esta cosa del confinamiento. Hay días que se me hacen eternos, y lo único que quiero son las 5 de la tarde, y lo único que quiero es que oscurezca, cerrar las cortinas, ir a acostar a mi hijo y meterme a la cama a ver Netflix, y otros días que siento que se hacen cortos, ¿no? Que pasan volando y realmente digo, se acabó el día, me vengo como recién como incorporando a hacer cosas. Creo que hay una percepción muy variada del tiempo, ¿no? Entonces, claro, a veces siento que todo se me hace mucho y a veces siento que me sobra tiempo. Sí, es verdad. Y después de tanto tiempo, Cote, de confinamiento, uno cree que está como en un búnker, pero cuando revisa sus cuentas bancarias se da cuenta que la realidad es otra, lo que nos está sucediendo con esta pandemia, sobre todo en el lado artístico, porque está muy bien, leemos las encuestas, vemos el noticiero todos los días, comentamos entre el gremio, seguramente ustedes, porque bueno, el rubro musical, actoral,
el sindicato donde perteneces, tu proyecto de Udara, Cote, y de repente nos damos cuenta de que realmente sentimos y palpamos que el sector artístico ha sido uno de los más afectados. Ustedes lo saben porque lo estamos viviendo y no hay que inventarlo, no hay que contárselo, realmente creo. Claro, es que el sector artístico de las diversas profesiones y rubros es uno de los que se ha visto más afectados con esta pandemia, que viene a reflejar la precariedad laboral que teníamos de siempre, de antes del estallido social. Entonces, con la pandemia esto vino a relucir, o sea, ya explotó la olla. Claro, totalmente. Imagínate tú, Ignacio. Tengo aquí un dato. Según publicación del mostrador.cl, estaba revisando, en abril, imagínate tú, estamos en agosto, el 72% de los artistas, y eso lo sabemos, dependen como primer ingreso de sus trabajos para su mantención y la de su familia, su trabajo artístico. Hoy en día se ve totalmente golpeado por todo lo que estamos viendo. Sin duda alguna refleja, y lo refleja justamente entre nuestros compañeros, actores, músicos, trabajadores, gestores culturales, que realmente ha sido una época bastante dura, que no viene, de hecho, desde ahora, sino del estallido y de años atrás. Por supuesto. Sí, yo creo que ahí hay que hacer como, o cabe hacer como varias precisiones, ¿no? Yo creo que todas esas encuestas que han salido que hablan de entre un 30 un 50% de cesantía del sector, yo creo que todas se quedan subrepresentadas, ¿no? Son todas quedan cortas. Yo creo que los estándares de cesantía son mucho más altos y es cosa de verlo en los propios entornos que uno habita y en la propia experiencia, ¿no? Sin embargo, creo que si uno va como al detalle, hay sectores más golpeados que otros, ¿no? Yo he hablado con alguna persona, por ejemplo, de ciertos sectores de las artes visuales, y ahí se han dado situaciones disímiles, ¿no? Hay gente que está muy golpeada y gente que ve un cierto auge, incluso, por ejemplo, en la venta de arte, qué sé yo, pintura, cuadro, ¿no? Vía online. Había como un pequeño auge en ciertas galerías. No sé, hay gente que tiene capacidad de consumo y está en su casa y vitrinea y compra online. Lo que no quiere ser representativo del sector. Yo me imagino que habrá muchísimos artistas visuales o plásticos que tienen tantas o las mismas dificultades que otros sectores, pero yo creo que en el mundo de las artes escénicas es particularmente duro, ¿no? Porque las artes escénicas, al menos como la hemos entendido nosotros hasta ahora, y me refiero a la danza, al circo, al teatro, a la música en su versión en vivo, digamos, la hemos entendido precisamente como un arte de la presencia, como la presencia de cuerpos en un espacio, ¿no? Eso es lo que define finalmente, o ha definido históricamente las artes escénicas. Y eso es precisamente lo que está hoy día absolutamente vetado, ¿no? O sea, esa es precisamente la imposibilidad a la que estamos asistiendo. Entonces, ha habido un golpe muy particularmente al mundo de las artes escénicas, que como bien tú dices, y también lo mencionaba Cote, no es una cuestión de hoy día, ¿no? O sea, las artes escénicas y las artes en general en este país viven en una permanente precariedad, una permanente crisis, ¿no?, de laborabilidad del sector, pero claro, sin duda alguna se ha acentuado desde el estallido social por una serie de razones, y ahora en la pandemia ha sido casi un golpe terminal, ¿no? Hay muchos espacios, edificios teatrales, salas de conciertos, sellos discográficos que definitivamente después de esto van a desaparecer. Claro, y que bueno, no sé la cosa, pero es que al igual que todo lo que ocurrió desde octubre para acá, es la visibilización de las precariedades que existen. Y entre eso, bueno, el arte en su manera de demostrar una acción política, lo vimos en sus expresiones en las calles, en muchas oportunidades, donde ellos también levantaban y decían, oye, es un sector que está bastante golpeado. Porque no solamente, y esto para las personas que nos están viendo en este momento y nos están escuchando,
el músico, el actor o el que baila danza o el que canta ópera, sino que hay una infinidad de personas que están detrás, el productor, el asistente, el de sonido, el de iluminación, el tramoyero, una cantidad de personal que trabaja para un espectáculo que hoy en día está cesante y que viene muy golpeado en su bolsillo de años atrás. Claro, porque, bueno, quería aportar a lo que decías de que la encuesta, que las encuestas que se han hecho quizás no reflejan todo, porque hay todo un mundo también que no responde a las encuestas. Tenemos a artistas callejeros, el artista del restaurante, del bar, del pub, en distintas localidades, en regiones, a veces tampoco responden mucho a las encuestas, siempre se mueven las ciudades más importantes y a veces no llegan a todos los territorios, entonces también esos catastros, si bien reflejan algo, pero no es el general. Por otra parte, bueno, desde el estallido, imagínate, nosotros somos todos equipos, como decías tú, o sea, mucha gente trabajando detrás de un espectáculo, los técnicos, sonidos, la iluminación, todo lo que nombraste, que ya estábamos trabajando sin seguro laboral, sin fondos del FP, sin sistema de salud, imagínate ahora, sin las lucas. Exacto, ahora, de todas estas ayuda, si se le puede decir de alguna manera, que ha ofrecido el Estado. Yo creo que dentro de las encuestas, y lo hemos visto también dentro de nuestro círculo donde nos movilizamos y trabajamos, no han llegado tampoco de alguna manera, porque o si no estás por encima del rango o por debajo del rango de lo que ganas, o porque somos trabajadores independientes que boleteamos, o somos aquellos, hay otros que ni siquiera llegan a boletear, sino que trabajan por algunas horas, por días, trabajos que se ganan sus 20, 30 lucas por día, claro, a veces hasta menos, que hoy en día no tienen esas 20, 30 lucas y no hay nadie que le asegure que lo tenga, o por lo menos un porcentaje de esas lucas, Ignacio. Entonces, yo creo que por allí también es como un sector no tomado en cuenta al momento. Sí, sin duda, porque además que, y yo creo que la Cote da en el clavo, ¿no? Nosotros tenemos, cuando hablamos del sector como artístico, los trabajadores del arte, yo creo que esa es la denominación que cabe, ¿no? Como trabajadores del sector artístico-cultural, y dentro de eso estamos los artistas, lo que nos toca estar de pronto parados en el escenario, otras veces no, otras veces nos toca estar haciendo la pega de técnico, de gestores, pero eso involucra a muchos gremios, ¿no? No solo a los gremios, digamos, de los artistas, sino que a los gremios de los gestores, los productores, la gente, los técnicos, qué sé yo, en el mundo de la arte escénica, iluminadores, sonidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos como sector productivo, un sector bastante relevante a nivel de aporte al Producto Interno Bruto del país, ¿no? Hay estudios diferentes, pero hay muchos estudios que sitúan que el aporte del sector artes, cultura y entretenimiento, que involucra un poco más que el sector artístico, porque agarra una parte del sector gastronómico o de las industrias creativas, pero se dice que este sector hace un aporte entre un 2 y un 2,5% al Producto Interno Bruto, que no es nada menor, digamos, si tú lo comparas con otras grandes industrias, te digo la industria forestal, es que no estamos tan lejos, somos un sector bastante importante, y sin embargo, recibimos de gasto público un menos de 0,4%, ¿no? O sea, la plata que invierte el Estado en el sector es alrededor de un 0,4%. El promedio de los países de la OCDE, por ejemplo, lo que recomienda la UNESCO, que es la Organización de Cultura de las Naciones Unidas, es que los países hagan un aporte al menos de un 2% al sector cultura. ¿Por qué ilustro esta cuestión como un poco dura de las cifras, ¿no? Porque da cuenta de un proyecto de país, ¿no? Da cuenta cuál es el lugar que ocupa el sector artístico-cultural en este proyecto de país que se ha ido construyendo, en este proyecto de sociedad, en el que evidentemente nosotros, por nuestras condiciones de ser una actividad no particularmente rentable en lo inmediato, qué sé yo, que no responde a cierta estructura de cómo se concibe las industrias en Chile, estamos relegados a un segundo, a un tercer lugar. Es cosa de ver un poco la desidia, la falta de acción directa que ha mostrado la propia ministra de la Cultura, que realmente ha sido
no sé, bastante duro, ¿no? Como ver su ausencia absoluta en el debate público. Sí, ahora, de hecho, les quería comentar, porque sigo yo con mis datos de encuesta, es que hablando justamente del resultado del catastro realizado por el mismo Ministerio de Cultura, refleja una parte que habla que el 85,1% de los trabajadores de la cultura son independientes, lo que hablábamos, y que el 75% de ellos declaran hoy en día que los ingresos no son estables. Aún contando con una alta preparación, porque si uno de los sectores que más preparación constante, cada vez que es posible, están estudiando, se están actualizando, están en un constante aprendizaje dentro de su profesión, es el sector artístico. Hablábamos antes en la preparación de este podcast, porque es muy amplio este tema, y decíamos, por ejemplo, aquellos artistas que les toca hacer lotas, vendimias, para reunir y poder ir a expresar o ir a dar a conocer su arte, su espectáculo fuera de la frontera y hasta acá mismo, de región en región, porque no cuentan con un apoyo, no hay un apoyo económico, una base sólida económica que los pueda sustentar para llevar a conocer, a dar a conocer lo que están haciendo. Ignacio. Sí, José Luis, yo quisiera hacerte ahí un pequeño alcance. Yo creo que efectivamente nosotros somos un sector básicamente de independientes, ¿no? O sea, hay muy poca gente en el sector cultura, el sector artística, que tenga un contrato de trabajo laboral con pago de cotizaciones. Pero yo te diría otra cosa que es más preocupante y más compleja y es más particular de nuestro gremio. Nosotros no solo somos independientes, la gran mayoría de la gente de nuestro sector es informal. Es decir, no es que no tenga un contrato, pero boletea. Recibe plata en negro. La gran mayoría de los artistas se les paga en negro. Sus presentaciones en un bar, como decía Cote, en una cuestión, son en negro. Por lo tanto, ni siquiera pueden demostrar, por ejemplo, ahora para el bono de clase media, de las 500 lucas, tú necesitáis tener un mínimo de ingresos, creo que 400 lucas 400. Y un máximo no sé qué. Un montón de compañeros míos de la propia Patriótico Interesante me dicen, no, yo la verdad es que el mes sí genero 400 lucas y quizás más, pero un montón de esas plata me las pagan plata en mano. Trato de palabra nomás. Claro, y por lo tanto no tengo la posibilidad de demostrarlo. Y por eso que muchas de las políticas públicas que van enfocadas incluso a independientes no tocan al sector, porque en el sector mucha gente es independiente y además trabaja de manera informal. Claro. Por eso ahora, las encuestas no reflejan, porque no hay cómo demostrarlo. La mayoría los trato de palabra. Lo mismo pasa en la música. O sea, tú vas a tocar a bares, a restaurantes, a distintos lados, y todo siempre es trato de palabra, pocas veces se formaliza con boletas, con contratos, ¿para qué decir? Casi nunca. Y también cuando boleteáis un mes en tal lado, después en otro lado, que la pellita en otra parte, tantas luquitas, pero tampoco es un sueldo fijo, ¿cachai? Entonces, y aparte, otra cosa, los estudios para estudiar, para formarte como artista, son súper caros. Las escuelas de música de Chile son carísimas pagarlas. Me imagino también, bueno, en el teatro, la danza, la arte plástica, artes visuales, también son carísimas, de muchos materiales, tienes que comprarte tu instrumento, tener tus salidas de ensayo y todo para poder formarte y estudiar. Y eso es súper caro. Claro. No se retribuye con lo que uno gana. Ahora, Cote, Ignacio, y cuando se estudia, por ejemplo, compañeros de las artes que fueron a una universidad durante 5 años y todo parece ser que viene aunado a otro, porque entonces se tuvo que endeudar para graduarse. Hoy en día está cesante. Aparece a lo mejor, no sé, en la llamada lista negra del crédito estudiantil. Y se ve justamente reflejado, y sobre todo en este momento, cuando no cuentan con un apoyo económico. Conocen ustedes, y me imagino que tienen amigos, colegas, compañeros, no sé si ustedes mismos, esta compleja situación también. Sí, claro, mucha gente, muchos deudores del CAE, mucha gente que quedó endeudada en su estudio, tal como dice Cote. ¿Cote o Cote? Cote. 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 La práctica artística tiene muchos gastos asociados de mucho tipo, ¿no? La gente que trabaja con instrumentos,
qué sé yo, una persona que es baterista, necesita un espacio para ensayar, que no necesariamente es su casa, por razones obvias. Ensayar con una obra de teatro, tú requieres un espacio de ciertas dimensiones, muchas veces un gasto de energía importante en iluminación para poder ensayar con las condiciones en las que va a presentarte luego. O sea, son disciplinas que requieren gasto, pero yo creo que aquí hay una pregunta anterior, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo, aunque hay siempre, y particularmente en ciertos sectores de la política, unas ciertas fantasías con la idea de las industrias culturales, pero lo cierto es que en ninguna parte del mundo las artes y la práctica artística en sí mismos son una actividad rentable autogestionada, ¿no? O sea, hay un sector de las artes, hay un sector del mundo del libro que está en la industria del libro, hay un sector de la parte de la música que está en la industria de la música, hay un sector de la parte del teatro que está, qué sé yo, un grupo pequeño de actores o actrices que a lo mejor están en televisión, que constituye una industria, bien alicaída, pero que constituye una industria. Pero la gran, grandísima mayoría de los trabajadores del sector no pertenecen a la industria. Por lo tanto, no tienen dentro de sus propias oportunidades, digamos, si quiere, comerciales, generar realmente una sustentabilidad de sus proyectos. Entonces, la pregunta es antes, ¿no? Es decir, una sociedad, un país, debiera hacerse cargo y debiera generar las condiciones para que, a pesar de no ser rentable en lo inmediato, y digo en lo inmediato porque está absolutamente demostrado y todos lo sabemos, lo importante que es para la sociedad la práctica del arte o el desarrollo de la cultura, ¿no? Para, qué sé yo, la creación de la autonomía propia, la expansión de la subjetividad, la cohesión social, la construcción de identidad, todo lo que sabemos, o sea, en términos de capital humano, las actividades artísticas y culturales son absolutamente fundamentales, pero en lo rentable inmediatamente, efectivamente, las artes y las prácticas culturales no somos un buen negocio. Y la pregunta es si, pese a no ser un buen negocio, deberíamos existir, ¿no? Y esta pregunta está resuelta en muchos países. Muchos países dicen, sí, efectivamente, esta compañía de teatro, estos artistas, no son rentables. Sin embargo, nos parece absolutamente importante y fundamental que existan para el desarrollo, para el desarrollo humano del país. Y por lo tanto, el Estado, la comunidad o la empresa privada o todos juntos asumen un rol, ¿no? Y asumen un proyecto y lo entienden como un proyecto de país. Esa discusión en Chile no está zanjada, no se ha dado. O sea, nosotros seguimos discutiendo en las redes sociales, incluso con amigos, ¿no? Tenemos que seguir explicando de que no somos un gasto al Estado, de que no somos un gasto al sistema. Nos dicen que los buitres o no sé qué, lo que se consume nuestro impuesto con el Fondar, que hagan cosas entonces que sean rentables. Es que el arte funciona con otras reglas, ¿no? Y aporta otras cosas a los países. Entonces, mientras no tengamos como sociedad resuelta esa pregunta, es muy difícil arribar a las soluciones. Porque lo que tenemos hoy día es que después de muchísimos años de luchar, y esta es una ganancia del sector, por cierto, no del gobierno que está hoy día en el poder, pero tenemos por fin un Ministerio de las Culturas. Pero un Ministerio de la Cultura sin garra. Es un Ministerio de la Cultura sin garra y sin presupuesto, que no tiene ni siquiera peso dentro del propio gobierno. Y además una ministra sin voz, ¿no? Por lo tanto, si la institucionalidad no está respaldada por un proyecto de país, por un proyecto de sociedad, finalmente es una estructura muerta. Y lo que estamos viendo hoy día es que, a pesar de tener un Ministerio de la Cultura, no tenemos ningún sostén real para una actividad que se está cayendo a pedazos, y esa es la realidad del sector. Claro, y justamente tocando ese tema, Cote e Ignacio, porque sé que con el proyecto colectivo de UDARA y también con el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, estuvieron justamente sentados con el Ministerio de Cultura hasta hace poco, porque invitó a una mesa multisectorial para trabajar de manera participativa en estos temas que aluden desde el conflicto de la pandemia y justamente también tocando los temas desde octubre del estallido. Se disolvió la semana pasada esta mesa porque no llegaron a un acuerdo. De hecho, muchas de las organizaciones que estaban allí, no sé si el sindicato o UDARA fue una de las voces de ellos, en los que planteaban que justamente no era participativo, sino que era informativo. Solamente era como un lugar donde depositaba información el Ministerio de Cultura. ¿Ustedes qué pueden decirnos al respecto? ¿Qué ocurrió allí? UDARA estaba dentro de otras organizaciones de mujeres músicas. Bueno, por lo que tengo entendido es que no se escuchaba la voz de los artistas, la exigencia, sino que era más que nada como por decir, bueno, nos juntamos con ustedes, nos reunimos, nos sentamos a conversar, pero en el fondo no se estaba logrando nada. No son viables, no son convincentes las informaciones que le llegaron.
Es que, ¿sabes lo que pasa, José Luis? Yo creo que es más profundo el problema porque efectivamente cuando se provocó la crisis, muchos gremios generaron una estructura que se llama Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, ¿ya? De la cual yo, y quiero decirlo, yo no soy representante ni vocero, yo soy un asociado del sindicato de actores hoy día, fui presidente hasta hace un tiempo atrás, pero tengo contacto y por supuesto me interesa el tema y estoy vinculado como socio, digamos. Yeah. Y se creó esta organización y se pidió crear una mesa con el Ministerio de las Culturas, pero aquí vuelve a pasar algo que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Que es esta idea de que el gobierno está disponible al diálogo, ¿no? Y ellos entienden el diálogo, o lo quieren entender realmente, como el prestar un oído, ¿no? El escuchar. Ha pasado en el mundo de la salud, ¿para qué decirlo? Con las mesas consultivas respecto al tema del COVID. Pero el diálogo, en su esencia, no es solo la capacidad o la voluntad de escuchar al otro, es la capacidad de dejarse modificar por el mensaje del otro, ¿no? Y modificar al otro con mi propio mensaje. Eso es el diálogo, por lo menos en el teatro, cuando nosotros hablamos de diálogo nos referimos a eso, ¿no? A dejarse modificar, a interactuar con el otro. Y lo que pasa es que todas estas mesas sectoriales parten muertas porque el ministerio no tiene una voluntad real de diálogo, tiene una voluntad de escuchar y de sentarse a escuchar, pero no de diálogo. Y además es porque no tiene peso específico dentro del propio gobierno. O sea, que hay que decirlo claramente, cuando el subsecretario Juan Carlos Silva, la ministra Consuelo Valdés, van a tocarle la puerta a Hacienda o a la DIPRESA, a la Dirección de Presupuestos, a poder hablar de las platas de cultura, no le contestan ni el teléfono, o sea, no tienen ningún peso específico. Y además, ellos tampoco están dispuestos a jugarse su capital político para ir a encontrar ese peso específico. Por lo tanto, lo que les dicen, oye, es, mira, aquí van a haber recortes de un 30% para el próximo año, ustedes explíquenlo al sector y traten de ponerlo en positivo, listo. O les dicen, mira, pueden reasignar 15 mil millones de pesos, refocalizar, sacar de otros planes y programas y ponerlo a disposición de fondos públicos para tratar de aliviar el tema de la pandemia. Y ese es el margen. No tienen ninguna más cintura ni capacidad política para hacer nada. Entonces van a la mesa, el sector, absolutamente agobiado, les dice, qué sé yo, necesitamos inyección de recursos de manera directa, necesitamos que se eliminen tantas cosas, requisitos del Fondar, no nos pueden poner a competir a nosotros mismos en una situación de emergencia, necesitamos un catastro real. Bueno, todo eso involucra recursos, y el ministerio no tiene recursos. Entonces, lo que hay es un diálogo de sordo. Y lo que pasó aquí es que no es que se haya ido un grupo de gremios, se fueron todos. Los 50 y tantas organizaciones representantes de todos los gremios que constituyen esta coordinadora dijeron, ¿sabéis qué más? Una vez más estamos perdiendo el tiempo. O sea, nos hemos reunido no sé cuántas veces con propuestas, con cosas, y nos vuelven a decir lo mismo, nos dejan hablando con el abogado, la ministra no se presenta. Entonces, ¿sabéis qué? Chao, estamos perdiendo el tiempo. La verdad es que aquí no hay camino de diálogo con ustedes. Pero se entregaron propuestas por parte de los gremios. Se hizo como una contrapropuesta a la que hablaba al principio en la mesa multisectorial el ministerio. Claro, por supuesto. Se entregó un documento con muchísimas propuestas y con propuestas súper específicas respecto a los fondos concursables. Mira, aquí tengo, por ejemplo, algunas de las propuestas como más llamativas, ¿no? O más importantes. Entrega de subsidios directos, no concursables. O sea, plata en la mano, llegando el bono a las 500 lucas, plata en la mano a los grupos artísticos, a los centros culturales, etcétera, etcétera. Perdón, Cote, ¿y hay que decir algo? No, que ese fue un tema súper chocante de ponernos a competir, o sea, la ayuda no era ayuda, era una competencia, y cómo en una pandemia a los artistas nos empiezan a pedir, hacer proyectos, postular, cuando también hay todo un mundo que no sabe hacer fondar. Hay mucha gente que dice, oye, yo no soy de la idea de los que dicen los fondar se los ganan, los proyectos se los ganan lo mismo de siempre. Los proyectos hay que saber hacerlo, y ahí se ganan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente muy talentosa, con muchas necesidades, muchos artistas con muchas necesidades, que no saben hacer un proyecto, y no están recibiendo esa ayuda. También se acabaron las platas de una. Fue estilo ventanilla abierta, se postuló, no sé, en 2 meses creo que se acabaron todas las platas, mucha gente quedó fuera sin alcanzar a postular, quedan muchos proyectos buenísimos afuera, o sea, todos los que ganaron tenían súper altos puntajes y también muchos altos puntajes quedaron sin poder
adquirir estos fondos de esta ayuda. Claro. Entonces, eso es no conocer, no tener una conexión con lo que estamos viviendo y con quiénes somos nosotros, quiénes dentro somos los del artistas. Mismo Ministerio de Cultura, de hecho. Claro. No sé si ustedes recuerdan que comenzando la pandemia se habló de una cifra, de hecho fue tendencia en Twitter, de un presupuesto que pedía el Ministerio de Cultura para inyectar a los artistas. Y de hecho fue de alguna manera funada en Twitter porque hablaban de que era una cantidad de millones que pedían. 15 mil millones. Exacto, y decían que era un abuso para un estado de catástrofe y de pandemia como estaba el país en ese instante. ¿Creen ustedes que de eso también pudo haber afectado al momento de sentarse en esa mesa? No, es que sabes lo que pasa, con todo respeto, pero la gente, mucha gente opina sin tener idea cómo funciona realmente el Estado. Aquí no es que haya habido 15 mil millones de pesos frescos, aquí lo que hubo fue refocalización, es decir, el ministerio tiene su presupuesto anual, que es la plata asignada, y lo que se hizo fue bajar ciertos planes y programas y agarrar esos 15 mil millones de pesos y ponerlos en estos fondos concursables, modo pandemia. Pero aquí no hubo una inyección de plata fresca. La gente decía, pero con esto se podrían comprar no sé cuántas camas críticas, no sé qué. Pero eso no tiene nada que ver, ¿cierto? El presupuesto del año 2019, el presupuesto que está en ejecución. Por lo tanto, nunca hubo plata fresca, por el contrario, hubo recortes. Hubo recortes que son mayores a los 15 mil millones de pesos que se sacaron de todos los ministerios, de todas las dependencias del Estado que se sacaron para llevarlo al tema de la pandemia. Por lo tanto, nada, como tantas cosas fake que corren por las redes nomás. Sí, además que es un recorte que en todos los sectores culturales lo hemos visto y lo hemos sentido que nos ha tocado fuerte y nos ha tocado muy duro. Ahora, Cote, quiero ir contigo porque hay un tema también muy importante dentro de lo laboral en el mundo artístico y es la participación femenina en este rubro laboral. Porque mucho se dice y hay muchos sectores que hablan de que mantienen unos beneficios que pueden tomar en cuenta, pero al momento, por ejemplo, de aquellos seguros o pagos de cesantías, de los post y los prenatales, que es un tema bastante delicado porque en muchas oportunidades no gozas de un contrato, entonces no tienes ese apoyo monetario, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, cuando un artista independiente, una actriz, lo vimos en el caso en el Centro Cultural justamente el año pasado, cuando una integrante de la compañía vino recién dada a luz, no tenía ni un mes de haber dado a luz, se vino a presentar para acá y traía a su mamá que la ayudaba con su guagua para ella poder presentarse. Hasta en esa parte es precario en el sector. Es que claro, puede ser un punto más de la precariedad laboral. O sea, imagínate, ya, de partida, los artistas a veces tenemos que dedicarnos a trabajar en otras cosas, haciendo clases, no sé, para poder subsistir, porque no te da. Y para las mujeres mil veces mucha más pega, o sea, no te contratan porque estás en edad fértil, no tienes derecho a postnatal, o de repente si eres artista independiente, tienes que trabajar igual recién haber dado luz, como dices tú, pedir ayuda, dejar a los hijes encargados por ahí, entonces es una de las tantas. Por suerte, o sea, yo siento que igual estamos en un tiempo en que las mujeres hemos sacado la voz con todo. Estamos cada vez organizándonos más, han nacido muchas organizaciones feministas, artistas, bueno, dentro de la música también, creo que en el teatro, en la danza, en teatro está la RACH, dentro de la música está, bueno, está Ronda, estamos las chicas Dudara, está Tramus, y estamos exigiendo y poniendo en la palestra todos estos temas, desde la precariedad laboral, los temas de postnatal, prenatal, la paridad en los escenarios, la igualdad de derechos, de sueldos. Creo que, bueno, por suerte estamos ahora en un momento muy importante en que estamos sacando la voz y esperamos que estos temas, si bien ha ido cambiando de a poco, pero falta mucho todavía y podamos seguir avanzando.
Claro, y en conversaciones y también entrevistas, y también cuando uno se pone a hablar con sus compañeras laborales en el sector artístico, y te hablan sobre eso también, sobre la paridad al momento de la contratación y también los sueldos, porque ese es otro tema que entra dentro del laboral. También claro, la disminución del sueldo para la misma pega, pero por ser mujer, eso seguramente hasta Ignacio lo ha visto en muchísimos sectores. Por ser mujer, a veces no te abren las puertas a ciertos escenarios, a ciertos lugares, no creen en tu trabajo. Pero creo que igual las cosas están cambiando. Creo que las mujeres nos estamos organizando súper bien y estamos cada vez exigiendo y formando también nuestros propios circuitos, nuestras propias redes, haciendo encuentro festivales de mujeres en la música. El 60-70% de la música chilena, lo que más se escucha en música chilena es música de mujeres. Claro, 60% de lo que más suena en las radios. Mira, y justamente me voy a agarrar de allí, Cote, porque 50 mujeres, entre esas estabas tú, tengo por aquí, y lo vi además, interpretaron en el Festival de Viña del Mar canciones reivindicando al género. Aparte de eso, con un mensaje que se expresaba que no era una propuesta musical, sino que era una acción política que llevaban estas 50 mujeres dentro de un escenario visto internacionalmente. Sí. Además de esta acción, tú perteneces a este proyecto colectivo Udara, que en marzo tuvimos la grandiosa oportunidad de que estuviese en la SAE, de nuestro Centro Cultural San Antonio, que tiene el mismo objetivo de la visibilización femenina en el plano, pero en el plano más local, justamente en el trabajo que estás haciendo con Udara y el trabajo que estás haciendo en San Antonio, en el plano más local. ¿Cómo ves tú también esta parte? Uf, bueno, lo local es San Antonio. Yo conversé con hartos amigos que piensan, bueno, todos llegábamos a lo mismo. San Antonio es increíble la cantidad de artistas que hay, o sea, es una máquina, ¿sí? Muchas bandas, muchos músicos excelentes, pero falta crear escena. Por ejemplo, ya está el Centro Cultural, que es un escenario que va a tocar una o dos veces al año, una tocatita por aquí y por allá, pero no hay más. Los bares que habían, yo creo que ya con la pandemia no sé qué irá a pasar. Volviendo al tema laboral, o sea, los pocos bares que había donde íbamos a tocar estaban llenos de multas, siendo que puede ser una fuente laboral para muchos artistas locales de la provincia, y se tuvieron que ir cerrando porque ya no daban abasto. Creo que también se necesita más involucrar a los agentes culturales locales en quizás las tomas de decisiones, de presupuesto, etc. También siento que al ser provincia, siempre se valora mucho más lo de afuera y a veces se deja un poquito de lado lo local. Es súper lindo de repente recibir a bandas históricas, bandas famosas, a obras de teatro, etcétera, que vienen de afuera, pero también creo que hay que formar a los artistas, educar al público, y para que también se crezca la escena local. Creo que es súper importante la formación de artistas locales. Creo que, bueno, el Centro Cultural igual ha hecho una súper buena pega con la Escuela de Producción Musical, y así desarrollar distintas áreas. Y que la gente escuche y se impregne de lo que está sucediendo en San Antonio. Pues nosotros, bueno, desde que empezó el estallido social, nos organizamos con varias bandas amigas y organizamos varios eventos, entre esos dos súper grandes, súper masivos, todo a pulso, todo autogestionado. Hicimos uno en la Plaza Estrella que se llenó, fue un éxito total, todo el día banda sonando, llenísimo de gente, fue un evento maravilloso. Y otro en 21 de mayo, y todo puro pulso. Entonces imagínate, fueron eventos gigantes,
lleno de gente que sonó todo súper bien, bandas de todos los estilos, de todas las generaciones. Y todo eso puso, entonces creo que se necesita fomentar eso, crear estas escenas, crear estos escenarios para nosotros. Y así como pasa en San Antonio, pasa en todo Chile. Yo hablo con gente de todo el país, he ido a tocar del norte hasta Magallanes y en todos lados pasa lo mismo. Entonces es súper importante descentralizar y que las políticas y normas apoyen también a lo que está ocurriendo en otras partes del territorio. Es así. Eso, por otra parte, bueno, Udara trabaja mucho eso, es una organización, una colectiva de mujeres que trabajamos en el rock en distintas áreas, desde lo musical hasta lo comunicacional, también lo educacional, y también es la búsqueda de espacios y escenarios donde podamos desarrollar nuestro trabajo de forma respetuosa, con respeto, espacios sororos en los que podamos desarrollar nuestra peguita, que a veces el rock ha sido un mundo súper masculinizado, súper machista. Entonces nace este encuentro, esta agrupación en la que estoy súper, súper contenta de participar, para visibilizar este trabajo que hacemos las mujeres, o sea, desde lo que es la música hasta lo que es hacer las carátulas, el afiche, las periodistas, manager, etcétera, haciendo encuentros varias veces al año. También está el programa de radio Udara, que nació este año, que son unas compañeras que están haciendo un programa que sale todos los jueves a las 20 horas por Radio Bitoque, en el que han recopilado montones, más de 200 bandas de mujeres con presencia femenina a lo largo de todo Chile. Desde metal hasta indie, rock, fusión, folclore, rock, fusión. Así, una pega muy bonita. Y bueno, lo que me hablabas de la Quinta Vergara, sí, fue una invitación súper linda que salió gracias a la Tania del sello Trigal. La Mon Laferte invitó a varias cantoras de la Quinta Región a que la acompañáramos a hacer esta acción política dentro de su show. Y ahí llegamos distintas mujeres, entre esas yo fui ahí representando a San Antonio, y fue una experiencia linda, po. Imagínate estar con esa energía femenina tan potente, 50 chiquillas todas cantando esta cueca feminista, que la cueca, por más que a lo mejor no todas éramos cuequeras, llevamos igual el ritmo en la sangre y tocando estas canciones, estas dos cuequitas feministas, fue súper, súper bonito. Y el baile por la paridad, que también lo vimos ahí. Sí. Estuvo muy bonito, de verdad que sí. Ahora, me parece extraordinario, sobre todo la presencia de estos grupos que toman y se empoderan femeninos de la música y que crean arte desde allí, justamente con un mensaje, con una acción, porque esto incentiva y motiva no solamente a otras mujeres, sino también a los hombres, de alguna manera, créeme que sí, y los espacios se vuelven un poco más amplios y permiten justamente este tipo de encuentros extraordinarios, sobre todo como Udara. Y nosotros lo tuvimos en el Centro Cultural en marzo y fue maravilloso. Fue el último concierto grande que tuvimos con Cactus y con Udara antes que empezara la pandemia. 7 de marzo, creo, si no me equivoco. 6 de marzo, justo antes del 8M, entonces estaba con toda una energía femenista, rockera, súper, súper power. Fue súper bonito. Ignacio, por otro lado, ya porque llevamos 50 minutos en esta conversa, uy, que se fue rápido este tiempo, voló, sí. Creo. Justamente también veíamos lo que hace la Patriótico Interesante a través de estos conversatorios que han estado desde casi el comienzo de la pandemia y que han sido extraordinarios, La Calle No Calle, y que lo hemos podido ver, de hecho lo compartimos a través de la página de Facebook del Centro Cultural San Antonio, y que nos ha dado y nos ha ayudado muchísimo. ¿Siguen haciendo, aparte de esto, algunos otros proyectos dentro de la Patriótico? Sí, bueno, se están gestando muchos proyectos, todos los que son más de carácter presencial ya para el próximo año, y
Y seguimos ahora, vamos a iniciar un segundo ciclo de La Calle No Calle, que debería empezar, si no me equivoco, el 22 de agosto. Tiene hartos invitados, invitadas e invitados internacionales, gente con la que nos ha tocado trabajar, nosotros fuera de Chile, en gira, o gente con la que hemos colaborado, o gente que realiza trabajos locales desde, qué sé yo, espacio latinoamericano hasta país europeo, así que viene bien como intenso y recargado el segundo ciclo. Sí, maravilloso. Por cierto, ahora nos vamos con un segmento, no sé si llamarlo segmento, porque esto se genera de la forma más natural, pero es como el espacio donde hay muchas preguntas o hay muchos comentarios que se hacen a través del Facebook en esta transmisión en vivo y que se los voy a contar. Así que aquí vamos. Por acá tengo un mensaje de Raúl Fernández. Don Raúl dice: Ignacio, me parece correcto tu análisis de todo lo del tema que hemos estado hablando. Mientras no se entienda que las artes son una buena inversión para el desarrollo de los pueblos, será muy difícil avanzar, habla Raúl. Dice: los artistas se han organizado en tiempos, pero no han logrado mucho, y esto en todos los gobiernos democráticos, entre paréntesis, ocurre. También por aquí dice nuestra compañera Tania, Tania Mesa, dice, bueno, que ella habla que las mesas interministeriales no eran de trabajo, eran para escuchar a los distintos ministerios. También habla ella misma y dice, esos 15 mil millones nunca estuvieron. Lisolet dice, la familia Churra, simplemente un patrimonio nacional. Amo, Lisolet Allende. Ahí está. Keka dice, es una falta de respeto gigante que en este país aún no se valore la cultura como se merece en cuanto a igualdad de género, sueldos, derechos y espacios, dice por acá Keka. También podemos leer que le manda saludo Gabriela Arroyo, porque te está escuchando, Ignacio, y también la gente por aquí comentan, bueno, Cheryl dice a los invitados, ¿ven en el proceso constituyente una posibilidad de otorgar el arte y cultura un lugar preponderante en nuestros derechos? Bueno, por cierto que sí, pero a ver, en la actual constitución chilena, la verdad es que las menciones a las artes y la cultura no son tan menores, ¿no? Es decir, si uno hace política comparada y revisa otras constituciones, hay constituciones que no hacen ninguna mención a la importancia del fomento, el desarrollo de las artes y la cultura, y en la actual constitución del 80, en Chile sí la hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que la constitución, y esto en todas las materias, hay un tema bien complejo, pero la constitución en sí misma puede ser letra muerta, si es que efectivamente no hay un proyecto país y una institucionalidad y gobiernos que sean capaces de aplicar y hacer bajar esos derechos, ¿no? Es decir, lo doy como un ejemplo porque mucha gente tiene la expectativa o la esperanza de que una vez que está escrito en la Constitución, esto es como ley en piedra, ¿no? Es decir, una vez que se escribe la Constitución, ya es un derecho ganado, adquirido y que se va a materializar. Y lo cierto es que eso está bastante lejos de ser así. Por lo tanto, yo más que, por cierto, que tiene que quedar bien mencionado y a mí me encantaría que quedara como una responsabilidad del Estado, no solo el fomento, sino el sostén de las artes y la cultura en el país. Pero yo creo que más importante que eso es lo que va a pasar en esa conversación, ¿no? Yo espero que el proceso constituyente, que además ya se inició, o sea, el proceso constituyente ya se inició, yo creo que antes del estallido, pero terminó de cuajar a nivel sociopolítico en el estallido. Esta es una conversación que la gente ya la está dando, o sea, ya todos estamos hablando del Chile que queremos, imaginamos, y de las nuevas reglas del juego con las que nos imaginamos que hay que construir este país. Y eso ya es un proceso constituyente que está en proceso. Pero yo espero que en ese proceso constituyente
se dé realmente la discusión que yo les decía antes, ¿no? Esta discusión pendiente que tiene que ver con cuál es el rol, cuál es el valor que le dan las artes y la cultura a un país. Porque tú hacías mención, pues, por ejemplo, José Luis, respecto a esta permanente como afrenta que hay desde ciertos sectores, las redes sociales, pero también en la conversación, digamos, cotidiana, en la esfera pública, respecto claro. a... ¿Por qué yo tendría que subvencionar a los artistas, ¿no? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué con mi impuesto tengo que pagarle? Trabajen, ¿no? Nos dicen como, trabajen, son unos privilegiados. Todos trabajamos y ustedes quieren que nosotros les subvencionemos como su hobby, ¿no? Y eso es porque no tenemos resuelta esa conversación. Porque si tú vas a países en donde esto ya está resuelto, nadie se atrevería a decir una brutalidad de ese tipo, ¿no? O si lo hiciera, quedaría absolutamente en un lugar de extremismo en donde no sería representativo de la voz de nadie. Si tú vas a Perú y dices, ¿qué tenemos que cuidar tanto las ruinas, man, de los incas si fueron hace tanto tiempo? ¿Por qué no hacen un proyecto inmobiliario si aquí hay un terreno valioso? La sociedad en su conjunto te va a decir, no, es que aquí hay un valor material e inmaterial que trasciende el interés económico, comercial inmediato, ¿no? Y es una cuestión que es constitutiva de la identidad, del valor del país, del valor de la sociedad. Y eso en Perú, en México, en Francia, en muchos países está resuelta como discusión. En Chile no, y por eso los artistas nos tenemos que estar siempre enfrentando permanentemente, ¿no? Con esta idea de, oye, pero son artistas, por amor al arte, ¿no? Hazme la peguita en la buena onda. Y cuando uno dice, oye, no, pero es que yo trabajo con esto. Ya, pero oye, son dos canciones, ¿qué te importa? ¿Qué te cuesta? Además es una buena vitrina, ¿cachai? Es que no, regálame entradas. Claro, es que me da lo mismo que sea una buena vitrina. Es mi trabajo, man. Yo trabajo en esto, me dedico a esto, es mi pasión, por cierto. Yo vivo en un espacio, habito un lugar de creatividad, de inspiración para hacer lo que hago, por cierto, pero además es mi trabajo, es con lo que llevo el pan a mi casa, ¿cachai? Y ahí... yo espero que en el proceso constituyente sea esa la conversa que demos, y no solo en el tema artístico, hay muchos temas que dar, por cierto, y para terminar, a propósito de lo que planteaba Cote respecto como el tema feminismo, que a mí me parece que es una de las fuerzas disruptivas culturales más fuertes que vivimos en esta época, y como tú bien decías, José Luis, no es algo que solo ponga en valor lo femenino entendido como la mujer, que por cierto que sí, pero además es un cambio paradigmático respecto a las relaciones de poder, respecto a cómo se estructura la sociedad, y que además nos interpela profundamente a los hombres, y que para mí es una ganancia para los hombres. Yo creo que los hombres, y no me quiero equiparar con la violencia patriarcal que viven las mujeres, pero también, en cierto sentido, estamos limitados por una cultura patriarcal que nos da un montón de deberes ser que muchas veces no nos son naturales, y que uno dice, bueno, pero esto también es algo impuesto, ¿no? O también me es algo ajeno. Y ahí, por ejemplo, en ese tema, todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidado, que culturalmente ha sido una cuestión como asignada a las mujeres, pero hoy día está en cuestionamiento y con la pandemia más acentuado, también son cuestiones que un proceso constituyente debiera revisar y decir cuál es el valor que la sociedad le otorga a eso, cuál es el valor que la sociedad le otorga a mi mamá, que cuidó a mi abuelo, bueno, no sé cuántos años mientras estaba postrado, que crió a sus hijos. O sea, hay toda una conversa ahí respecto a estas otras cosas que no son lo productivo, en lo inmediato, en los que el arte y la cultura, claro, también están en la conversa pendiente. Y créeme que con esto que acabas de decir, es un tema anotado para un próximo podcast. Eso lo vamos a tener en cuenta porque sabemos que vamos a hablar muchísimo. Se nos fue el tiempo volando. Y antes de despedirlos a ustedes, porque bueno, ha sido una tarde muy amena, quiero saludar a GeoSol. GeoSol se acaba de llevar los premios de la tarde de hoy, así que nos vamos a poner en contacto contigo a través de nuestro Facebook por directo para hacértelo llegar. A ustedes, Ignacio, Cote, ha sido extraordinario esta conversación, se nos fue la hora corriendo y... Bueno, no sin antes despedirlos a todos los que están allí conectados, que se queden un instante porque lo que van a escuchar va a ser maravilloso y le pertenece a la Cote. La Cote nos va a interpretar y se va a ir como ella mejor lo sabe hacer, con música. Ignacio, Cote, muchas gracias, de verdad, ha sido... Gracias a ustedes. Hora. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Sí, un gran abrazo, José. Me encantó participar en este espacio. Cote, también, bacán, no te conocía,
ya me metí a todas tus páginas, te sigo en todo tu proyecto y voy a escuchar a Bacán, y además voy a escuchar tu música y bueno, ahora vamos a tener un pequeño bocado. Gracias, ¿no? Sí, gracias a ti también, Ignacio, admiro mucho tu trabajo, mucho, de muchos años, así que súper contenta de estar compartiendo este escenario contigo y con José Luis y a todo el equipo del Centro Cultural, muchas gracias. Bacán. Bueno, yo me voy a despedir con un extracto de una cancioncita, lo vamos a hacer cortito, que se llama Tejano, que habla, bueno, también de la historia, de la memoria histórica de San Antonio. Ahí tenemos entonces a la Cote. Yo para despedirme tengo que recordarles a todos ustedes que este es un espacio, escenario, el Node Podcast del Centro Cultural San Antonio, auspiciado, por Deep Figure San Antonio. Nos vemos en la próxima y los dejamos con la Cote. Chao, muchas gracias. Estás andando.